pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,97. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas. Hoy vamos a tratar el Presupuesto Nacional 2015. ¿Qué variantes tiene? La denominada Ley de Leyes. Y justamente estaremos a lo largo del programa desarrollando los distintos tópicos y los distintos indicadores y números que tiene previsto el Gobierno Nacional para todo este 2015, que ya lo veremos también en bloques más adelante. No faltan las críticas, obviamente, respecto de cómo se está abordando esta ley de leyes, como decía al principio, que es tan importante y tan, es la punta fundamental para el desarrollo del país y de toda la administración pública, tanto nacional, provincial y municipal, porque esta primer puntapié que da el Gobierno Nacional después debería replicar en los distintos niveles para tener una guía de cómo se va a desarrollar la economía durante el 2015. Esto en algunos casos es así, en otros casos no es así, porque justamente veremos los indicadores. Para que tengan idea, les adelanto, el tipo de cambio es 9,45 para todo el 2015. La inflación anualizada es del 15,6%. El PBI tiene un crecimiento del 2,8%. El superávit comercial es de 9.197 millones de dólares y la recaudación tributaria está estimada en 1,5 billones de pesos. Esos son indicadores que obviamente cada uno de ellos tiene una implicancia detrás. Si es razonable o no un dólar a 9,45 en 2015, si es razonable o no una inflación del 15%, si es real respecto a las mediciones privadas. Bueno, todo esto lo vamos a ver durante el programa y por supuesto ustedes también tienen su análisis, el análisis del supermercado, como decimos siempre, si son razonables o no estos números. Por eso tratamos siempre de hacer temas por ahí más macroeconómicos, como es el Presupuesto Nacional 2015, llevarlo a la economía doméstica, a la economía de todos nosotros, lo que hablamos diariamente, como para estar informados y tener también una apreciación o un diagnóstico, una opinión propia de cómo está desarrollándose estos temas a nivel nacional. Y en el quinto bloque tendremos, como siempre, un bonus track de Red Innova. Hoy va a estar Lucas Campodómico, que es el cofundador y director ejecutivo de Comanía y Green Bondi y de Bioguía. Es un emprendedor social, sustentable, muy importante. La Bioguía es realmente una página web de emprendedores sustentables muy importante y muy dinámica en estos momentos, en este tiempo. Así que nos va a explicar cómo está manejándose todo este tema de medio ambiente y nuevas tecnologías. Así que, presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, y lo prometido, arrancamos con el Presupuesto Nacional 2015. Desde Global Argentina tuvimos acceso al documento emitido, un resumen emitido por el Ministerio de Economía, donde están los principales indicadores del Presupuesto Nacional 2015. Las estimaciones del sector público nacional en cuanto a ingresos establecen que justamente los recursos totales estimados para el ejercicio 2015 ascienden a 1,298 billones de pesos, y dicho nivel representa un 26,16% del PBI. El Producto Bruto Interno está cerca de los 5 billones de pesos, para que tengan una relación. 1,2 billones de pesos es el presupuesto nacional y 5 billones de pesos es el PBI estimado para el 2015 a nivel nacional, que ahí están todos los sectores PBI, Producto Bruto Interno, ¿no? Siempre lo aclaramos. Y el aumento interanual equivale a 1,65 puntos del mismo indicador del PBI. Asimismo, se estima que la totalidad de dicho monto será generado por recursos corrientes, casi la totalidad, porque es un 85,2%, vendrán de recursos tributarios y contribuciones a la seguridad social. Esto quiere decir que se va a financiar un 85% sobre eso del presupuesto nacional y el resto con bienes de capital, con endeudamiento externo, con emisión, con letras del tesoro, distintas herramientas financieras que siempre los gobiernos tienen a mano como para poder solventar la totalidad de los gastos que piensan desarrollar durante un ejercicio. En cuanto a los egresos, los gastos, justamente los gastos totales consolidados del sector público nacional alcanzan a 1,347 billones de pesos y es un 27% del Producto Bruto Interno. Con estos números, obviamente, ustedes lo estarán calculando, ya tienen
un resultado financiero negativo, se está estimando, en 49.517 millones de pesos, que es el 1% del PBI. Esto incluyendo los intereses de la deuda, que eso juega, es una partida independiente en cuanto a si se pagan o no los intereses, si están devengados o no. Es una cuenta adicional. Nosotros nos vamos a encargar de mirar los gastos corrientes, la recaudación corriente y los egresos o gastos corrientes, ¿sí? En el gráfico, como estamos viendo, los que están pasando y los que estamos viendo en este momento, se destaca un 35,5% que se va a destinar a la seguridad social de los gastos, un 28,8% en transferencias corrientes, subsidios son básicamente, y un 15% en gastos de consumo, que con lo que verán en el gráfico, claramente está evidenciada la tendencia y la visión de país que tiene el gobierno nacional actualmente. Porque fíjense de la cantidad de recursos que recauda a nivel nacional, dónde destina finalmente el gasto o dónde aplica los recursos como para dinamizar o no una economía que tiene muchísimos problemas en este momento, tiene un estancamiento, una estanflación, como hemos hablado en programas anteriores, y que necesita, por supuesto, el motor productivo, el apoyo al campo, la industria, el comercio, pero así están dadas las cosas, la distribución de los ingresos que se recaudan a nivel presupuesto 2015, el gobierno los ha estimado y lo piensa repartir de la manera que acabamos de mostrar. Bien, y las críticas, obviamente, a este nivel de recursos y gastos no se hicieron esperar, justamente porque, por ejemplo, desde ASAP, de la Asociación Argentina del Presupuesto, indican que cómo creció el gasto primario de la administración pública, porque comparan un poco qué pasó en el 2014. Uno mira y dice, bueno, ¿qué había pasado en el presupuesto 2014 y cómo se ejecutó? Y entonces ahora dice, bueno, y en 2015, otra vez volvemos a otra vez sopa. Ya no pasó en 2014, bueno, viene pasando desde hace más de 11 años, que hay una presupuesta, se presupuesta o se sub... evalúan distintos bienes y después distintas partidas y después se ejecuta mucho más elevado y hay una discrecionalidad en el gasto porque era una partida que no estaba presupuestada y después tiene mayor movilidad. Porque, por ejemplo, el gasto primario de la Administración Pública Nacional creció hasta fines de agosto de este año 2014 un 43,2% interanual y un 44,8% si se contempla el pago de intereses de deuda. Desde respecto a lo que estaba presupuestado, o sea, hay una variación de más del 40%. En lo que va del 2014, las arcas públicas volvieron a soportar un incremento en los subsidios del sector energético, justamente. Debieron recibir refuerzos que crecieron un 87,7% interanual respecto a lo que estaba presupuestado. El financiamiento de transporte un 49% interanual. El transporte de energía un 58% interanual. Y justamente, por ejemplo, para estas partidas, el Ejecutivo para el 2015 prevé solamente que va a aumentar un 9% interanual. Entonces fíjense las disparidades, ¿no? Ahí empezamos a ver la realidad de los números contra las estimaciones que se hacen a principio de año o al fin del año anterior. Para financiar estos gastos, el gobierno acudirá nuevamente a una batería de recursos, como decía en el bloque anterior, adelantos transitorios del Banco Central, colocaciones de deuda en el mercado interno. Se está evaluando ver, lo dijeron textualmente, los excedentes de liquidez que gozan los inversores institucionales como los bancos y las compañías de seguro. Evidentemente están viendo algún nivel de ingreso o de caja como para atacar en ese momento a nivel nacional. Y otro aspecto a destacar que en el 2015 se van a nivel de presupuesto, la letra fría del presupuesto, se va a congelar los subsidios de energía y transporte. Según el Ejecutivo, esto justamente... aumentarán, van a estar medianamente estables, pero durante el 2014 los energéticos, digamos, aumentaron casi un 90%. Entonces también en el 2014 se había dicho que era cierto monto y después se aumentó un 90%. Ahora se dice que va a ser muy, o se va a congelar y van a ser muy estables, pero hay que ver qué pasa en la realidad. El proyecto de ley 2015 anticipa un freno total justamente de los subsidios de la energía y el transporte, que son dos componentes muy pesados en lo que es el presupuesto nacional. Ustedes lo ven en los gráficos que están pasando. Y dicen que en conjunto crecerán apenas un 0,4% interanual, según la letra fría de la letra oficial del presupuesto 2015. Pero en lo que va del año, las transferencias al sector energético crecieron un 88,9% y las correspondientes al transporte un 28%.
Entonces son la realidad que está ocurriendo en 2014 contra la presupuestación, la estimación del 2015 que se está planteando en este momento y que está presentado ya obviamente a nivel de Congreso Nacional y en próximos tiempos estará siendo votado. Y seguimos, sí, porque es distintos analistas, lo vemos en los medios periodísticos, especialistas en temas económicos, ocurre como el cuento de Juanito y el lobo, dicen los economistas, que descubren que finalmente el lobo, hay que descreen por ahí que el lobo llegue y que el gobierno pueda desarticular esta compleja trama de subsidios a la energía y al transporte, que está muy cuestionado, durante el año lo estuvimos hablando en varios programas, que es muy elevado el nivel de subsidios a estos sectores, tanto energético como con transporte, pero hay que ver si realmente en 2015, como lo dice la letra fría, lo van a congelar o no. Ocurre, ¿por qué la duda o por qué las críticas? Justamente porque el gasto primario, que iba a crecer un 15,6% en el 2014, el presupuesto de 2014, según el presupuesto original era esto, se expandió en realidad un 47,9%, según lo admitió el mismo Poder Ejecutivo cuando presentó estos números de 2015. Cuando presentan en 2015 se habla un poco de cómo fue el 2014. Justamente, de lo que iba a crecer un 15,6, creció un 47,9. El gasto total, por ejemplo, para ver otra partida, por ver algunos puntos que le interesen y los más sobresalientes. La expansión original estaba prevista en 18,9% del gasto total, y se incrementó un 51,1 interanual. Y no solo el gasto primario, que aumentó de 9 de los últimos 11 años, sino que los últimos años impares, los electorales, justamente, la brecha de crecimiento de ingresos versus gastos fue significativamente mayor. Se está ampliando cada vez más la brecha entre lo que se recauda y lo que se gasta. Obviamente se está gastando por encima de lo que se recauda y ahí se genera el tema de mayor emisión, que se genera inflación, se buscan distintos artilugios financieros como para poder solventar ese gasto que está en algunos aspectos descontrolado y que obviamente esta brecha no debería existir porque los ingresos y los gastos deben estar totalmente equilibrados en cualquier administración pública del mundo. Esto no está ocurriendo a nivel argentino y pasa lo que pasa, la emisión que hay y la inflación que no se puede controlar. Esto justamente lo dice el Instituto Argentino del Análisis Fiscal, el IARAF, que en los papeles es un ajuste fiscal. También lo dicen de la consultora Empiria, que así presentado es un esquema que no sirve, no es útil para la toma de decisiones, porque cualquiera de estos indicadores ya se sabe que no se va a cumplir. Entonces ya se sabe que este dólar que hablamos al principio no va a ser el 2015, ya se sabe que el crecimiento no va a ser ese, que el PBI que estiman no va a ser ese. Entonces, mal que mal, el resto de la economía, que por ahí estaba esperando un poco cuál era la visión, para dónde iba Argentina, con esta ley de leyes que es el presupuesto 2015, no se está dando y no va a ser en este momento un documento aplicable a este tipo de estimaciones que muchos analistas y empresas y sectores habitualmente necesitan en todos los años para ver cómo es la proyección de Argentina a futuro. Finalmente, quinto bloque, bonus track de Red Innova. Hoy, como les decíamos, el fundador de la BioGuía presentó justamente en este evento todo un recorrido de lo que es ser emprendedor social y sustentable. Así que es un video muy interesante, muy, muy lindo para verlo, para copiar algunas ideas, para adaptarlas en algunos otros casos. Y si no, para ver realmente cómo es que planteó este esquema de la BioGuía, que es una página web muy seguida y además con eventos sociales y sustentables reales que hay detrás de todo esto que ellos nos muestran. Así que los dejamos con el video y con ustedes nos vemos en el próximo programa. ¡Chau! Nuestro siguiente speaker viene del mundo de la sustentabilidad. Es una persona sumamente comprometida, muy inspiradora. Fundador de Green Bondi, que es una consultora en sustentabilidad, y muchas cosas más. También tienen en Facebook una página que se llama La BioGuía, que tiene más de 3 millones de likes. Entonces me parece algo increíble y nos va a contar cómo conectando desde el corazón, desde los sentimientos, están haciendo un cambio y un impacto positivo en el mundo. Quería mostrar también emprendedores sociales que están cambiando la realidad y haciendo realidad sus sueños también. Bienvenido, Lucas Campodónico. Hola, ¿qué tal? ¿Hay una cosita para...? Sí. Ahí está, acá está. Ahí vamos. 18 minutos. Ahí vamos.
Está corriendo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estoy feliz de estar acá. Estoy muy agradecido por Pablo, por lo que acaba de decir. Me parece muy innovador de él invitar a alguien que por ahí no es de este ecosistema. Así que voy a tratar de aprovechar la oportunidad para que después invite a otros jóvenes sustentables o no tan jóvenes como yo. Y les voy a contar un poco qué es lo que hacemos. La charla, como dice acá este slide, se llama ¿qué, cómo y para qué? Y juega un poco con las palabras entre esto de que somos lo que comemos, pero a su vez tiene que ver con qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. En su momento Pablo me dijo que hable de la bioguía, que por ahí es lo más vinculado al mundo digital, y después creo que lo convencí que no era tan importante la bioguía, que era más importante para qué hacemos lo que hacemos. Así que voy a hacer un breve recorrido de nuestra pequeña historia emprendedora. Ahí está. Esto arranca con un botón, con un proyecto que se llama Greca, que nació hace más o menos 6, 7 años, que lo arranqué con una amiga, que lo que tuvo de innovador es que donde mucha gente veía basura, ¿no? Esta imagen representa tres tipos de descartes de lo que producen las fábricas de botones. A la izquierda, descartes de discos, de botones. En el medio, lo que es el troquelado, ¿no? Esos discos salen de ese troquelado, está superpuesto y parece así como algo medio arabesco. Y finalmente, botones, que se tiran millones por año porque los tornos no siempre son tan nuevos y eso genera mucha, mucha basura. Y para que se den una idea, o mejor dicho, ¿alguien sabe cuánta basura genera cada uno de ustedes por día? Es 1 kilo promedio de basura por día, por persona, ¿no? Todos los días nosotros 1 kilo por persona. Y eso se sabe porque lo recolecta la ciudad y hay mucha estadística. Pero en este caso, que es basura industrial, que se llama basura silenciosa, es justamente silenciosa porque hay poca estadística. Pero lo que se sabe es que por cada kilo doméstico, lo que es RSU, residuo sólido urbano, hay 70 kilos industriales. O sea, imagínense entonces la cantidad de basura que genera la humanidad por día. Y lo que eso significa, sobre todo. Y no es casualidad que la ciudad esté tan loca, felizmente, ¿no? Porque separemos la basura. A su vez, el 80% de lo que tiramos se puede reciclar, ¿no? Acá hay emprendedores, ¿no? Gente inteligente que maximiza recursos. Bueno, ¿cómo no maximizar la basura? Imagínense el dinero que se tira por día, se entierra. O sea, gastamos dinero para enterrar basura. Nosotros con eso, que para nosotros fue como una pequeña innovación, donde vimos basura, donde muchos veían basura, vimos materia prima. Y empezamos a hacer cosas muy sencillas. Primero, collares de resina poliéster. Las mujeres saben que es un material increíble. Sale muy caro la resina poliéster. Y después, con un poco el know-how de la gente de esa fábrica que íbamos, empezamos a hacer objetos, esta línea Fauna, y después empezamos a darle utilidad. Este reloj, la publicidad decía, es hora de actuar. Pero nada, empezamos a que esos diseños que hacíamos tengan alguna funcionalidad en la casa. Lámparas. Básicamente, Greca hace 7 años era no una empresa, sino una juguetería para niños que querían pasarla bien. En algún punto sigue siendo eso, pero bueno, ya con cierto compromiso. Pero eso, esa experiencia de Greca, a mí personalmente, que estudié comunicación, me frustraba un poco. Porque a medida que Greca avanzaba, yo iba teniendo cada vez más información. Esa información en ese momento, hace 7 años, no era tan popular como es ahora. Costaba mucho tiempo acceder a esa información. Y a su vez entendía que el aporte más grande de Greca no era reutilizar botones, porque es una escala muy, muy micro para lo que sucede en una ciudad, ni hablar del mundo. Y tenía necesidad, justamente porque entendía que Greca era un vehículo de comunicación, era una marca que nos permitía hablar de una temática, ir un paso más adelante. Y me junté con dos amigas de toda la vida y fundamos una ONG que se llama Ecomanía. El eslogan de Ecomanía, esto es la revista, es informarse es el primer paso para el cambio, ¿no? Digo, si nosotros queremos cambiar esta realidad, es muy difícil que eso suceda sin información. Entonces teníamos la necesidad de generar información para que esa información genere conciencia y finalmente esa conciencia simplemente en hábitos cotidianos. Andar más en bici, separar la basura, carpooling, pensar más en el otro, pensar en qué comemos, sobre todo en qué compramos, ¿no? Ahí vamos directo al consumo responsable, ¿no? Porque uno vota cada 2 o 4 años, pero compra todos los días. Y el impacto de comprar es mucho más fuerte en la sociedad que tenemos que votar, ¿no? Digo, todos los días votamos con qué compramos. Entonces eso fue un paso más. Y también dentro de eso, de lo que es Ecomanía como ONG, por ejemplo, se nos ocurrió hacer, muy de casualidad, una campaña por Río Más 20. Río Más 20 fue 20 años después de Río 92, que es un,
una conferencia de las Naciones Unidas, de lo más importante que pasa en el mundo, pasa cada 5 o 10 años, y como casi nadie sabía lo que era, se nos ocurrió hacer una campaña que llamaba Río Más Vos, o Río Más Tú, o Río Plus You, que lo que era decir básicamente este mismo mensaje: no nos preocupemos tanto por lo que decían los gobernantes, sino hagamos una cumbre con nosotros mismos, porque el cambio arranca en uno primero. Entonces, desde ese lugar, hicimos un evento, en este caso en el Planetario, que fueron 10.000 personas, pero lo interesante es que se sumaron 200 ciudades en el mundo. Y lo más divertido de este evento es que no tuvo presupuestos. O sea, no fuimos a un business angel para que nos dé un montón de dinero para poder viajar y llevar esta causa, sino que fue de mucha gente que se sumó para hacerlo. El eslogan, yo como comunicador me gusta hacer eso, decía: Río Más Vos no tiene ni jefes ni dueños. Y eso invitaba a que la gente se sume masivamente, porque si no, digo, en las ONG que parecen que son mejores personas pasa lo mismo que en todos lados, el ego abunda, y muchas veces cuesta, si una ONG quiere hacer una campaña, que el resto se suma, porque es posicionamiento, porque nada, porque no dejan de ser marcas. Y acá tratamos de innovar desde ese lugar de que realmente no tengan ni jefes ni dueños. O sea, no había liderazgo, el liderazgo era muy abierto, muy transversal, era sumate para esta causa, y después de esto, cada uno sigue en lo que tiene que hacer, pero quedan muchos vínculos muy fuertes de compartir una causa común. Esto es una foto de la ciudad de Buenos Aires, y esto es una foto de un pequeño pueblo en Kenia. O sea, eso fue Río Más Vos. Se sumaron desde Nepal a Japón, a Alemania, toda Latinoamérica, etc. Y en ese afán, nada, de llevar esta causa cada vez a un lugar más popular, por decir de una manera, y por eso feliz de estar acá, tuve la suerte de que los dos fundadores de la BioGuía, que es el proyecto que contó Pablo, me asocien. Me asociaron porque yo hoy me defino como un empresario activista, ¿no? Yo siempre, para mis amigos hippies, fui un capitalista empresario, y para mis amigos capitalistas y empresarios siempre fui un hippie sin cura. Y en este caso mis socios son bastantes hippies, entonces necesitaban un gancho de alguna manera para lograr que la BioGuía entre en un camino un poco más, nada, management, emprendedor y empresa, ¿no? Estamos en ese camino. La BioGuía se compone por dos cosas: por una fanpage que está acá, que celebramos hace pocos días 4 millones de seguidores, pero lo increíble de la BioGuía es que tiene 4 millones de seguidores también sin invertir un solo dólar. Digo, Facebook nos quiere matar, ojalá que no, ojalá al revés, que nos ayude. No se invirtió un solo dólar en Facebook, se hizo todo orgánicamente. Y lo más loco todavía es que la semana pasada tocó el pico de 9 millones de talking about. Digo, los que trabajan en redes sociales, que un proyecto tenga 4 millones de seguidores y 9 millones de talking about sin un solo dólar, es algo que yo todavía no entiendo, y lo cuento muy feliz porque yo no tengo nada que ver. Digo, simplemente tuve la suerte de que me invitaran a participar. Eso es la BioGuía. Y eso se logra con imágenes tan raras como esta. Esta imagen es de 3 pequeños eagles, tuvo 150.000 me gustas. O, por ejemplo, paisajes increíbles que nos hacen acordar por ahí a la mañana que estamos por ir a tornarnos el Mitre, en mi caso, ¿no? Y ir como ganado en un tren apretados, que esto existe y que en realidad nosotros somos también parte de esto. O, por ejemplo, una imagen de mucho amor. A la izquierda es una pareja de chinos que cumplió 80 años de casados, que para mí es un milagro casi. Y a la derecha es una familia de suricatas, que es una, nada, son unos animalitos que está muy estudiado, que son muy, muy sensibles y son muy, muy familieros. Si se separa una suricata, el resto de la familia la pasa realmente muy mal. Y aparte de la fanpage, está la página web, que tiene 8 secciones, que tiene entre 3 y 6 millones de visitas únicas por mes. Es, digamos, la fanpage con la página, hoy es la comunidad digital sustentable más grande de Latinoamérica, y no sabemos si del mundo. Tiene 8 secciones, distintas temáticas, y lo interesante de la BioGuía, como casi todo lo que queremos hacer, lo mismo que Comanía, que no conté, es que se produce de manera comunitaria. O sea, es como un Wikipedia de sustentabilidad, de alguna manera. Con otras posibilidades, pero no deja de ser de eso. Cuando uno entra, dice bio, que es buscar, implementar y ofrecer, sube, baja información. Estamos diseñando una aplicación para consumo responsable, para geolocalizarte acá y decir, bueno, ¿Cómo me muevo más sustentablemente? ¿Dónde puedo comer productos orgánicos, etcétera? Y la cosa avanza, maravillosamente avanza. Y finalmente, y estamos terminando la parte de qué hacemos, esto es una consultora, que lo extraño es que nació por demanda. Nosotros no queríamos ser consultores, nos empezaron a llamar estados, gobiernos, ONGs, empresas, emprendedores, porque
Nada, porque digamos, la sustentabilidad es una necesidad sobre todo, pero a su vez es una tendencia y una oportunidad. Entonces eso hace que el mercado lo empiece a tomar en cuenta. Y nosotros que veníamos haciéndolo sin mucho entendimiento de qué oportunidad era, sino desde un lugar muy comprometido, bueno, nos convocaron y, por ejemplo, empezamos a hacer festivales grandes. Esto fue un festival que se llamó Festival Consciente, que lo hicimos con Ecomanía y con sponsors. Fueron 2 días antes de Navidad del 2012. Lo que buscábamos era comunicar muchas cosas, pero principalmente que las Navidades, que es una fiesta muy espiritual, ¿no?, muy religiosa, fue invadida por el comercio. Entonces era bueno, y eso no se va a cambiar, está perfecto que sea así, a mí me encanta recibir regalos, digo, pero bueno, darle un espacio de visibilidad a emprendedores sustentables, a gente que hace un montón de cosas, que entra en la lógica de win-win-win, o sea, donde el que produce gana cuando vende, el que compra también gana con ese producto que se lleva, y en esa relación gana la sociedad en su conjunto. Entonces queríamos darle visibilidad a ese tipo de proyectos. Pero también hacemos, por ejemplo, campañas masivas. En este caso, yo trabajo para Villavicencio hace mucho tiempo, y Villavicencio fue muy innovador de agarrar un empresario activista y sumarlo al equipo y confiar en lo que le decía que se podía hacer. Es una campaña que aportó muchísimo para que una estancia que se llama La Fidelidad ahora esté en el Senado, a punto de ser Parque Nacional, que va a ser el primer parque nacional con suscripción pública, que es histórico en la Argentina. 250.000 hectáreas, que no por Villavicencio ni por nosotros, sino por muchísima gente que trabaja en eso, se está a punto de lograr que 250.000 hectáreas que iban a ser posiblemente deforestadas para poner gatón pánico, soja, sigan siendo un bosque increíble, que a su vez nada tiene que ver esto con romanticismo, sino específicamente con algo muy económico, que es que si no hay naturaleza, todo lo que nosotros conocemos no existe. Digo, si uno se mete en sustentabilidad, empieza a entender lo que son ríos voladores, que son los que generan humedad, que bañan las pampas húmedas para que muchos productores puedan tener una economía muy, muy próspera. Entonces, cuando uno se mete en sustentabilidad, empieza a entender automáticamente lo sistémico. Digo, y el mundo no puede funcionar sin algo sistémico. Es como tener un dedo enfermo y no preocuparse. Ese dedo posiblemente después enferme a todo el cuerpo. Y eso es lo que nos está pasando. Y por último, en esta etapa de Green Bond y la consultora, que hacemos un montón de cosas y no importa lo que hacemos, también algo increíble, el año pasado fuimos algunos chicos invitados a Chile a un festival internacional de innovación social, y este año vine para la Argentina y con varias ONGs, nada, nos toca un poco la responsabilidad de llevarlo a cabo, y se sumó la Ciudad de Buenos Aires y se están sumando más ONGs y están todos invitados a sumarse. Es un festival que lo que busca es llevar esto que parece de nicho, que se puede hablar, recién habla de Red Innova, o en lugares más chiquitos, que sea bien popular, que lleve más gente que Violeta, porque realmente es muy importante. Y ahora entra en etapa un poco, esto es en el cómo hacemos. Esto lo pongo solo para esto, para los emprendedores, si hay más jóvenes o algunos que estén viendo. Nosotros arrancamos hace 7 años así. Esta es la parte que mis amigos empresarios dicen que soy un hippie. Ahora soy cada vez menos, me corté el pelo, trato de vestirme mejor, me cuesta. Tengo una amiga que me va a llevar de compras ahora en poco tiempo. Esta imagen la puse porque, charlando con Nico Pimentel, que es un gran creativo, empezamos a hablar de innovación y me dio una definición que para mí es perfecta. Me dijo que la innovación viene cuando una persona quiere hacer algo, casi ciegamente, tiene una fe increíble y toda la sociedad le dice no. ¿No? Esta es la parte de no. No innoves, no, no, no. En mi caso, mi padre, que se esforzó mucho para que haya un buen colegio privado y después en la universidad, cuando le conté que quería dedicarme a reutilizar botones, me dijo, ¿vos estás seguro? Y todo el mundo me preguntó si yo estaba seguro. Y cuando iba a concursos de emprendedores me hablaban de la tasa TIR, y posiblemente era un muy mal negocio reutilizar botones. Pero resulta que en innovación, cuando uno soporta todos esos nos de todo el mundo y logra algo, sobre todo ser feliz con lo que hizo, aparece la ovación. ¿No? Entonces, la innovación, la palabra innovación define perfectamente qué es innovar. Es hacer algo nuevo, que la gente te dice que no, pero que si resulta, te invitan a la Red Innova. Más o menos. Esto también tiene que ver en el cómo lo hacemos. Ahí estoy con una foto con qué grande, con Rocío, que es mi socia, que la veo cada vez menos y la quiero cada vez más.
y que se banca nada, los avatares de emprender, que en un país como Argentina sabemos que no es fácil. Eso que estamos mostrando es la certificación de Empresa B, es una certificadora que abrazamos, es una certificación sistémica. El eslogan de las Empresas B dice que no son las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo, donde te hacen como una especie de radiografía de quién sos, cómo trabajás y a dónde querés llegar. Y esa es una comunidad que va creciendo y que para nosotros es como una especie de faro, ¿no? De por dónde ir. Así que nada, lo quería comentar. Trabajamos con cooperativas, no solo en Greca hacemos lo ambiental, sino con cooperativas. Y la lógica de todo lo que hacemos es muy colaborativo. Compañera es una revista que hacemos nosotros. Nosotros generamos el espacio y escriben 25 organizaciones de los temas que son expertos. Nosotros simplemente generamos ese espacio de encuentro. Y acá entramos ya en el para qué lo hacemos. Esta imagen el otro día de un workshop con empresas, les pregunté si esto era una imagen social o ambiental, porque todavía está muy separado lo social y lo ambiental. Y para mí es una imagen que habla justamente de que está todo integrado. Esta imagen representa el problema que estamos viviendo. Esto es una foto que está no muy lejos de acá. Yo vivo en Martínez, está a 15 minutos de mi casa, es de Seamse, es donde va la basura de todos nosotros por día. Todos esos kilos van acá. Y ahí hay chicos revolviendo la basura. Y esos chicos algunas veces mueren porque los maquinistas, las topadoras no los ven, porque casi que si uno pasa rápido, el chico casi es una bolsa de basura. Y la realidad es que para nosotros como sociedad, ese chico es casi una bolsa de basura. Entonces, trabajamos para que esta realidad cambie, desde lo social y desde lo ambiental. Digo, estadísticas tontas. Recién le pregunté a un periodista que me hizo una nota, a Santiago, ¿cuánta gente pensaba que se moría de hambre por día? ¿Alguien tiene ese número en la cabeza? Son 40.000 personas por día en el mundo, 15 millones por año, y 842 millones de personas tienen realmente problemas de hambre en el mundo. Y la otra pregunta es, ¿saben cuántos alimentos se tiran por día? El 40% de lo que produce la industria alimenticia se tira todos los días. Digo, somos emprendedores, ¿no? Digo, wow, ¿cómo puede ser que tiremos la mitad de comida y haya 15 millones de personas que se mueren por año por no tener comida? O sea, hay un problema muy grande que no estamos viendo, pero que realmente no estamos viendo. Les podría amargar toda la mañana en esa idea de muchas estadísticas sociales y ambientales de cómo estamos, de límites planetarios, de lo que significa cambio climático, que muchos dicen, no, yo no creo en eso. Digo, wow, ¿cómo que no crees eso? ¿No viste la inundación de La Plata? Digo, ¿no transitas por la vida? ¿No? Y finalmente esta imagen. Acá está el yo-yo. El yo-yo es un gran amigo. Estuvimos hace cuánto, hace 4 días acá, filosofando de la vida por las sierras cordobesas. Este es un lugar que se llama Casas Viejas, en medio de las sierras cordobesas, y es un lugar que a mí, que la veo mucho la imagen, y encima cuando doy charlas también la veo mucho y me hace recordar para qué trabajo. Es un lugar que amo realmente y que quiero jubilarme, y ojalá que no sea con 80 años, sino antes. Y que para mí representa como, por lo menos en mí, yo no soy, soy religioso, pero no soy muy religioso e institucional, digamos. Yo me conecto mucho con algo cuando estoy en este tipo de lugares. Entonces, para mí es impresionante. Y finalmente, el para qué estoy acá, es porque la verdad que nosotros no hacemos nada. Y yo cuando me tocó el año pasado ir una... Me invitaron de apertura a los 30 más 30, esas cosas que hacemos, como esos inventos que generamos. 30 jóvenes emprendedores. Y yo daba mi tarjeta y me daba la mano y veía todo cracks. Y yo me decía, ¿qué hago acá? Pero en serio lo decía. Tipos que habían vendido sus empresas en 20 millones de dólares, que tenían 500 empleados, que tenían una comunidad. Y eso es un poco lo que hay acá. Y yo vengo a pedirles nada más que con todos esos recursos y la capacidad que hay acá, y sobre todo en la Argentina, que abracemos esta causa que es fundamental. Y cierro con una frase de un economista, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es de Harvard, muy conocido, que dice, no hay posibilidad de empresas sanas en sociedades insanas. Digo, cuando uno entiende lo sistémico, empieza a entender, yo creo, de qué va la vida. Así que, nada, muchas gracias por escucharme y buen día. ¿Pretende usted cambiar su autito por uno más grande?
pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,97. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca.